Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Jairo Olarte en este su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali. Si no te quieres perder nada de esto, suscríbete una vez al canal, activa la campanita de YouTube, recuerda dejarnos tu like, me gusta, compartir el video, el canal, en tus redes y seguir las nuestras. El nuevo grupo de Facebook y la página, todo el contenido América ahí, síganos en La Mechita América de Cali. Twitter, @lamechita11, @JairoLartes, que es mi Twitter personal, y en Instagram, lamechita1979. Voy a hablarles de Portilla, ¿cómo va el tema? ¿Se va? ¿Nueva oferta? Lo de Ángel, ¿por qué no se ha confirmado? Y América ofertó por un jugador que nadie imaginaba. Y lo han confirmado hoy desde la fuente más cercana que puede haber al jugador. Igual vamos a empezar. Hablemos del tema de Juan Camilo Portilla. Que como yo le he dicho, a mí hasta se me haría raro que él continúe en América. ¿Ya? Pero bueno, se ha empezado a hablar ya de Portilla en la prensa argentina. Siendo uno de los jugadores de más alto rendimiento de la América, pues no, en este 2023, no, pues, extraña a nadie, ¿no? Sorprende. En este 2023, la mayor parte jugó en su posición habitual de mediocampista, pero en más de una ocasión, por ayudar, por aportar de una mano como defensa. O sea, demostró que tiene una versatilidad en el campo de juego y eso llama la atención también de los equipos de afuera. Se destaca mucho, para mí es el mejor volante en esa posición de volante mixto, y por eso pues nosotros como hinchas lo tenemos como uno de nuestros referentes. Desde que llegó a Alianza Petrolera se robó el corazón de la hinchada, ¿no? Y bueno, hay un periodista en Argentina de Radio Continental. Para los que no saben, Radio Continental es de las radios más importantes en el país gaucho, ¿ya? Y él ha dicho, Radio Continental AM590, que el jugador fue ofrecido a Independiente y San Lorenzo. Cuando uno habla de ofrecimientos, puede ser el representante de Portilla ofreciéndolo, diciendo, vea, este jugador está acá, juega en América, tal, patatín, patatán. Estos dos equipos, pues el más ganador de Copa Libertadores, Independiente y San Lorenzo, dos equipos que son grandes en Argentina. El nombre de Portilla ha sido acercado. Eso no quiere decir que ellos vengan por él o que llamaron a la América a decir, venga, quiero a Portilla. No, lo ofrecieron a esos equipos. Entonces llega el nombre, allá lo analizan y si llega a interesar, pues se facilita la gestión. ¿Ya? San Lorenzo tiene a Insúa como DT. Va a jugar Libertadores 2024. Con los futbolistas colombianos le ha ido bien. En este momento tiene a Rafa Pérez y Carlos Sánchez. Independiente tiene a Carlos Tevez como entrenador, que ha hecho una reconstrucción, inclusive le renovaron a él como entrenador. Y tiene colombiano a Felipe Aguilar. Ustedes todos sabemos que Portilla tiene contrato con América hasta 2025. En lo deportivo y en lo económico, América ha apostado por él duro. Si se va a dar una salida, hay que rescindir ese vínculo y se necesita una negociación interesante para ello. Yo les comenté que según David Anaya, amigo de la casa, el viejo Campanita, pues la negociación empezaría desde los 4 millones en adelante. Hay que ver si San Lorenzo e Independiente tienen las condiciones para montarse en ese potro, ¿no? Y la cosa es que
Alianza todavía tiene el 50% del jugador. Así está el tema de Portilla. Nadie ha dicho que va a llegar, que ya se fue. No. Ojo. Ojo que la información sale desde Argentina y por eso les doy la fuente. Muchachos, recuerden, camiseta blanca o roja del América este semestre, la que quieran, con descuento. Escriban al 304-143-9357, dicen que van de la mechita y les dan su descuento, gran descuento, solo WhatsApp. Y no olviden, para publicidad, empezaron un negocio, tienen un producto, lo que quieran vender, aquí lo publicitamos, tenemos unos planes muy asequibles, pero igual nos acomodamos a su presupuesto. Lo que queremos es que ustedes vendan y que tengan confianza en nosotros. Escriban al 320-492-5458. Ahora vamos a hablar del caso Tomasito Ángel. Este fue de los jugadores que empezó a sonar en América con mayor antelación. Y todos nos preguntamos, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué, como en el caso de otros jugadores que ya sea por confirmados, así no sea oficial, por qué lo de Ángel se ha demorado tanto? Muchachos, yo en algún momento se los dije y la última información ratifica lo que les dije. Ese jugador tiene mercado. Por su juventud, por lo que ha mostrado en Selección Colombia sub-23, por todas esas cosas, sub-20. A él le fue muy bien en Selecciones Colombia de menores este año. Con Nacional alcanzó a marcar 8 goles. Y además tiene al padre, a Juan Pablo Ángel, que tiene las mejores relaciones que puede tener un representante, y representante es él. Lo que se ha sabido, muchachos, Juan Pablo Ángel se está pinchando. Seguramente quiere más dinero o algo. El señor Tomás Ángel también tiene pasaporte extracomunitario, lo que le permite jugar en cualquier parte en Europa. Ojo, eso no está tan claro. No sé, si termina llegando, bien. Pero a hoy yo no lo veo así como tan claro. Y ojo que en el tema de Portilla, la llegada de Harold Rivera me puso a pensar a mí, ¿será que Paz no sigue o se va a Portilla? Pero es otro volante con características similares. Y en lo de Ángel, hay que esperar. El mismo Tulio dijo, hay que seducir al papá para que pueda llegar. Bueno. Y hablando de papás, hoy el papá de este señor confirmó, sí señores. Estoy hablándoles del Rifle Andrade. Y van a decir, otra vez el Rifle. Para que vean, el papá del señor Rifle Andrade, don Adolfo Andrade, ha confirmado que su hijo tiene propuestas de Santa Fe, del Cali, que ya sabíamos, y del América. Y que en un mes y medio está en cancha recuperado. Que la lesión no fue tan grave. Fue un tema de menisco. Y que el jugador habló con Tulio Gómez. Hoy lo dijo en el corrillo de Mau. Así que a esperar, que lo más cercano es lo del Cali, pero que América también mostró interés y que ofertó por el jugador. El papá de Rifle lo dijo. En el corrillo de Mau damos el crédito. ¿Qué opinan de todo lo que les he contado? A mí, para mí, el Rifle ya no, pero igual, para que vean ustedes. Leo sus comentarios. Si les ha gustado el video, déjenos su like, compartan. Recuerden también que la mejor sangría de Cali la encuentran en Sangría de Oro. En esos dos números, escriban ya 316-416-5725, 318-367-7199. Y además tienen detalles espectaculares, la sangría con los chocolates, de todo. Es una hermosura. Solamente el empaque les queda sirviendo también para muchas cosas más. Miren, qué belleza, artesanal. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.